Hola, buenas noches. Buenas noches. Good evening. Hello, hello, can you hear me? Hello. Yeah. Yes. 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 Excellent. Glad to see you all. Thank you so much for being here in today's class, right? We're going to call the attendance, right? Let's see here. Let us pay attention for a moment. Give me a second. Okay, let's start with Armando Jose Garmendez Lemos. I am here. Thank you. Briseida Lisbeth Martinez Romero. Lisbeth. Briseida. Carlos Alberto Morales Recinos. Thank you. Cindy Giselle Serrano Domínguez. Dalia Susana Chávez Sánchez. Sí. Delmi Guadalupe Escobar Landaverde. Ilse Yamilet Hernández Sánchez. Presente. Thank you. Douglas Arturo Hernández Melgar. Presente. Eliana Elizabeth Chicas Delgado. Eliana.
Elsa Janet Goches Mejía. Present. Thank you. José Alexander Hernández Carvajal. Present. Juan Francisco Hernández Mejía. Kadelin Estela Ortiz Abarca. Present. Karen Lizeth López Cerón. Present. Catiel Mayren Aguilar Morales. Catiel. Kelly Erika Hernández Melara. Present. Kelvin Giovanni Cruz Ordóñez. Kelvin. Salvador Eduardo Martínez Cantón. Sara Abigail López Portillo. Present. Sonia Maribel Ramírez Valenzuela. Presente. Okay. Thank you very much, guys, for being here. Now, first of all, I would like to know if you have questions about the class that we had yesterday. ¿Tienen preguntas acerca de la clase que tuvimos ayer? No. No, no questions. ¿Todo quedó claro? ¿Seguras? Sí, sí, no, no. Okay. Bueno, si no hay preguntas, entonces vamos a seguir trabajando. Ayer estábamos en la actividad número 5, no hemos terminado la unidad número 1. Okay. So we're going to continue working with that. Vamos a seguir trabajando con la unidad 1. Vamos a terminar y luego comenzamos con la unidad 2. Okay. Now, to start with this unit, yesterday we practiced questions and answers, right, for the conversation. Let me show you here. Do you remember this? We were working with this at the end of the class. ¿Se recuerdan esta pequeña conversación que estábamos practicando al final de la clase? Yes. Okay, yes. There we are. Thank you so much. Okay, do you have your answers? ¿Ya tienen sus respuestas? Sí. Veamos. Yes. Me gustaría escuchar. I would like to listen. I would like to listen to, let's see. I would like to listen to Elsa and Dalia. Okay? Elsa, you ask the questions. Dalia, you answer. Okay? Elsa, usted pregunta. You ask the questions. Dalia, you answer the questions. Okay? Let's start. Okay. What's your first name? My first name is Dalia. What's your middle name? My middle name is Azucena. Beautiful. What's your last name? My last name is Chavez. Where do you work? Excuse me. What is your occupation? My occupation is clean assistant. Okay. Okay. What is boss name? My boss name is Giovanni. Where do you work? Where do you work? My work, ¿así se pronuncia? My work? My workplace is
San Salvador. Okay, okay, very good. For example, I work at Inglés Corporativo. Where do you work, Elsa? I work at Baluo. Okay. Dalia, where do you work? No sé. Okay. Listen. I work at Inglés Corporativo. Elsa, where do you work? I work at Balue. Okay. Carlos, where do you work? I work at Pansinay. Okay. Dalia, where do you work? I work at Bernardo. Okay, very good. Así se llama el pececito de un amigo, ¿verdad? Okay, very good. Excellent. Thank you, Elsa. Thank you, Dalia. Can you help me out, Douglas? Are you there? Alguien me envió un mensaje que va no sé dónde, dice, pero no sé quién es. Solo veo el mensaje. Así que, ¿sí es usted, Douglas? I'm sorry. No, no soy yo. Okay. Douglas, you're going to practice with Kelly Erika. Tengo una pregunta que de hecho se me vino ahorita. No sé si la puedo hacer ahorita. ¿Ya? Yeah. En la occupation, anteriormente decíamos, what do you do? Eso también se puede. Sí, te hicimos dos preguntas para occupation. What's okay. Your occupation and what do you do? Okay. ¿Yo voy a preguntar o yo voy a responder? Usted, no sé, ahí vea usted, decida. Vamos. Me pregunto yo. ¿Con okay. quién voy? Con Kelly. Okay, Kelly. What is your first name? My first name is Kelly. Good. What's your middle name? My middle name is Erica. What is your last name? My last name is Hernandez. What do you do? I am a manager. Where? Ah, mentiras. What is the boss name? My boss name is Pamela. Help me. Where? The last question? Where the workplace? Where do you work? Where do you work? Oh, where do you work? Sorry, where do you work? Gracias. I work at Pharma Value. Good. Que nos va a dar descuento, dice. Okay. Very good. Thank you so much. Right, Douglas, thank you, Kelly. Armando, what happens? I have a problem myself. Okay. It's a hot. It is hot. Myself is hot. Metal en la ref. Sorry. No tiene otro dispositivo para conectarse. No. Entiendo. Esperamos que se pueda conectar entonces. Déjelo descansar un ratito y veamos que se pueda conectar. ¿Ok? Now, we're going to continue here with the next part, right here in the class. We just finished this. We are not going to do this, okay? This part, because it's pretty much the same, right? What's your name? What do you do? What's your name? What do you do? Right? Name, occupation. So, pretty easy. What I want you to do is this. I want you to pay attention to this exercise. It's on page 18,
right? Page 18, exercise 3. We have different sentences here. These sentences may have or may not have a mistake. Todas tienen un error. Todas. Todas están equivocadas. What you're going to do is that you're going to find the error. You're going to find the mistake. Va a encontrar el error. So we have the first one says, we am marketing managers. We am marketing managers. ¿Cómo cambiarían ustedes esa pregunta? Esa oración. ¿Cómo la harían de una forma correcta? ¿Qué está malo en esa oración? Para comenzar. What's wrong with it? We are marketing managers. We are marketing managers. That's great. Okay, very good. You have it there. Then we have number 2, 3, 4, and 5. You have 1 minute to check. Esto es también fácil para ustedes. Súper fácil. Listen. What? What's on it? She listen. She is. Listen. Margarita. I'm looking. Beautiful. Thank you so much. Right? What about, well, let's wait for a moment. Wait. And then we will continue. Un minuto para ver, para que los demás sepamos qué estamos haciendo. Okay, ¿estamos listos? Ya casi. Yes. Miren, Carlos es multitasking, ¿ves? Está ya hasta aquí. Nada de pan con café, ¿verdad? Para chuponear. No, fíjese que no. La regué ahí con los salvadoreños. El pan sin ahí. Ya tenemos descuento de farmacia, vamos a tener pan gratis. ¿Qué más queremos? ¿Alguien que trabaje? ¿Alguien que venda café? ¿Nadie que venda café? ¿No? No. La regamos. Gaseosita, fresco, horchata. Okay, are we ready now? Yes? Yes. Yes, okay, very good. So we're gonna continue here. I would like to listen to Sara Abigail, number 3. Go ahead. Sarah. Hello. Number 3. Uh-huh. She is Natalia Ansaray, is the new supervisor. Okay. She is? No. She. Uh-huh. She? She is. Natalia Sarai is the new supervisor. Supervisor. Okay. Now we're going to check this sentence, Miss Sara. Okay, because this sentence is incorrect. Okay, no está correcta, la vamos a corregir. Vamos a ver la que tenemos. First, we are going to identify 3 elements of the sentence. Vamos a ver, primero vamos a identificar los 3 elementos que tiene que tener esta oración. Y pongamos atención todos. Todos. Let's see, decía Natalia en Sarai. Let's check. Is the new supervisors. Natalia and Sarai is the new supervisors. Very well.
Vamos a analizar toda esta oración. Es importante que lo hagamos juntos. Right? So we got it here. First, Sarai, I need you to tell me what is the subject of the sentence. Okay, en la oración en inglés sabemos que tenemos que tener un sujeto más un verbo más un complemento. Right? Eso lo tienen todas las oraciones. Right? Todas, todas, todas. Ahora necesito que usted me diga, Abigail, ¿cuál es el sujeto en esta oración? Natalia and Sarai is the new supervisors. ¿Para usted cuál es? Ajá, como está hablando de dos personas. ¿Para usted cuál es el sujeto? They. Ahí no está they. ¿Dónde está? Ah, el sujeto. De esa oración. Ah, ok. Is. Is el sujeto. Uh-huh. Okay. ¿Qué piensan los demás de is? ¿Is el sujeto? No. Okay. No. ¿Qué es is? Verb. Is es el verbo. No. Verbo. Natalia y Sarai. En este caso, is el verbo, right? Is the verb be, right? But conjugated, right? Is the verb be conjugated? Let me put it here, right? Verb. Right. Now, what is the subject of this sentence? A ver, ¿cuál es el sujeto de la oración? Natalia y Sarai. Okay, very good. So we go here and we create Natalia and Sarai. Very well. So we go and we put here subject. Right? What is the complement? ¿Cuál es el complemento? The new supervisor. Very well. The new supervisors. Okay. This will be our complement. Right? Complement. Very well. Ahora, ¿qué vamos a hacer, chicos? Y esto lo vamos a poner en práctica todos. Okay. Puede sonar, esto está súper fácil. Para algunos sí, pero tenemos que saber cómo analizar y por qué lo estamos haciendo de esa forma. Ahora, tenemos Natalia y Sarai. Usted dijo que yo lo puedo sustituir por they, ¿verdad? Yo lo puedo sustituir por they. ¿Por qué? Porque estoy hablando de dos personas. ¿Okay? Este es el subject pronoun. Si a mí me dicen cambiarlo para subject pronoun, yo hago esto. Right? Natalia y Sarai utilizo they. Ahora Abigail y todos los demás. Cuando vemos ese sujeto, nos tenemos que recordar del subject verb que vimos. ¿Cuál es la conjugación del verbo to be que más se conecta o está en concordancia con el sujeto? What is the subject verb agreement? Are. Are. Okay? Are. Entonces vemos que esta oración está mal. Entonces vamos a cambiarla. Right? We're going to say, we're going to go ahead and change it here, right? And we're going to put the correct form. It's going to be R, right? R. Esa sería nuestra respuesta correcta, right? R. They are the new supervisors. No tenemos que cambiar absolutamente nada más a la oración, solo identificar si el sujeto concuerda con el verbo o si el verbo concuerda con el sujeto, que el complemento esté en el puesto correcto. ¿Sí? Y eso es lo que tenemos que ir viendo. ¿Se entiende por qué la corrección es así, Sarai? Sara, perdón, mi hermana se llama Sarai, disculpe que le diga Sarai. Okay. ¿Por qué estamos haciendo esto? Sí, thank you. Okay, you're welcome. A veces no es solo de decir, pum, la respuesta, sino que
de ir analizando para que todos entendamos por qué lo estamos haciendo de esa forma. Ahora veamos la siguiente. Veamos aquí. Francisco es R. Let's go. Veamos Dilcia, number four. No importa si se equivocó, ¿ok? ¿Ya identificó el sujeto? Sí. ¿Cuál es el sujeto? Jorge Sandoval. Ok. Ajá. Vamos a vernos. ¿Cuál es la estructura de la oración? ¿Cuál es la structure of the sentence? ¿Qué lleva? Sí, Armando nos va a ayudar. Nos va a decir, ¿cuál es la estructura de la oración, Armando? My boss is George Sandoval. Tienen instrucciones, señores salvadoreños. Cuando nos vayamos con los gringos, no nos van a seguir instrucciones. He. El sujeto, el subject pronoun, es he. En este caso sería my boss. My boss. ¿Right? Ese es el sujeto. Vamos, si la fórmula nos dice, poner el sujeto adelante, va el sujeto más el verbo más el complemento. Ese es el orden que yo debo seguir para dar o para escribir mi oración. Sí, subject, verb, complement. Ya tenemos he, que es my boss, ¿ok? Y luego escribimos el verbo is, ya lo dijo Armando, Jorge Sandoval. Right? That would be my answer. Do we understand that? ¿Se entiende esa parte? Yes. Ok, permítanme un segundito. Solo me voy a mover acá de donde estoy. Deme un segundo, segundo, segundo. Wait a minute. Okay. No se vayan, no se desconecten. Give me a second. Okay, so let us continue here, right? Continuamos. Give me the answer for the last one, Jose Alexander. Sería, their secretary isn't Laura Miranda. Secretary isn't Laura Miranda. Very well, right? So we have our answer there, right? Now, ¿entendemos hasta el momento cómo vamos creando estas oraciones? ¿Tiene alguien alguna pregunta, algo que no entienda? Dígame, porfa. ¿No? ¿No hay preguntas? ¿Están seguritos? ¿Seguritos, seguritos? Vale. Vamos a seguir entonces. We're going to continue here with our exercise number four. In this, we are going to create questions and answers. Aquí creamos preguntas y respuestas. Veamos la primera. Nos dice que utilicemos el verbo to be, are. Esa conjugación. ¿Cuáles son los sujetos que yo puedo utilizar con are? Douglas. What are the subjects that I can use with are? Con are. Mm-hmm. Serían they. We. You. You, plural and singular. Very good. So I'm gonna use are. Are you a nurse? Okay, are you a nurse? Yes.
I am. Right? That will be my answer. Yes, I am. Right? Very well. Now, I want you to create your questions. Para cada una del 2 al 6, ustedes creen sus preguntas. Ok, vamos a ver. Del 2 al 6, ya tienen el verbo to be que van a utilizar. Y van a escoger ustedes su respuesta. ¿Sí, Douglas? The answer, lo ponemos negative. Como ustedes crean conveniente. Ah, oh, okay. Ok. Yo puedo poner aquí, no, I'm not. No. I'm not. Negative. Right? No, I'm not. Put it right here. It will depend on you. Right? Let's do it. Are you ready? Yes, I'm ready. Okay, very well. Douglas is ready. What about the others? Okay, I would like to start with, ¿ya estamos listos? Are you ready? No, Sonia, Kelly, Elsa, Dalia, Katiel, ¿casi? Yes, yeah. Yeah, yeah, okay. We're gonna start with Sonia. Sonia, can you give me the answer for number 2? Is? Okay, is he a supervisor? Is he a supervisor? Very good. Your answer is? Yes, he is. Yes, he is. Very well. Thank you so much, Sonia. What do you have for number 2, Karen Lisette? Number 2. They are a student. Number 2. Okay. Sería, she is doctor. Okay, hagamos esa oración en pregunta. She is doctor. Vea, ¿qué es lo que va primero acá? ¿Qué le está mostrando el libro que va primero? El verbo. El verbo, ajá. Sería entonces, is she doctor? Yeah, doctor. Doctor, is she a doctor? What's the answer? Yes, she is. Yes, she is. Okay, now when we say yes, yes, he isn't. Okay, lo repito. Oiga, yes. Oiga la respuesta. Oh. Oiga la respuesta. Tiene concordancia que diga. Yes, he isn't. No. This is positive. Karen, mírame. This okay. Is positive. This is negative. Okay. And
is doctor, entonces. No. Yes, no. No, mire la respuesta. Ok. Okay. Yes. Todos, por favor, miremos esa respuesta. Dice, yes, he isn't. Yes is positive. Isn't is negative. Ok. Entonces sería, yes, she is. Exacto. Very good. Very good. Thank you so much. Yes, she is. Kelly Erika, let's go with number three. Are they my group? Are they my group? Are they Grupo. My group? Okay. Okay. Are they, I would say, are they part of my group? Or are they from my group? From. From my group. Are they from my group? Are they from my group? No, they not. No, they not. ¿Qué le hace falta a esa respuesta? A la respuesta. Mira la respuesta de arriba y qué le hace falta a la suya. They are not. No, they are not. No, they are not. Okay. Thank you, Kelly. What do you have, Elsa, for number three? Are they a student? Are they students? Yes. Answer? Yes, there are. Yes, they are. Yes, they are. Very well. Thank you so much. Let's see another person for number four, right? Let's see, Dalia Susana, do you have number four? Esta es bien retórica esta pregunta. I am a student. I am. Am I a student? Am I a student? Yes, I am. Yes, I am. Okay. Okay. Listen to this. Dalia, am I a teacher? Am I a teacher? Yes. Yo le estoy preguntando a usted, Dalia, am I a teacher? No. Ajá. I am not. Okay. ¿Para quién utilizamos I am? Para mí. Exactly. So, am I a student? ¿Cuál es el sujeto que utiliza para alguien más cuando está hablando directamente con otra persona? You. Ajá. So, am I a student? You're not. No, you're not. Okay. Si lo vamos a hacer negativo, no, you're not. Excellent, Dalia. What do you have for number five, José Juan Francisco? Juan. Is he a mechanic? Is he a mechanic? Very good. Is he a mechanic? Excellent. Answer? Yes. He is. Yes, he is.
Very good. Yes, he is. Excellent. Excellent job. Let's go with, let's see. Sonia, do you have number six? Okay. Number six. Are they co-workers? Are they co-workers? Co-workers. Are they co-workers? No, they aren't. No, they aren't. Nope. They aren't. Right? Very good. Thank you so much. Excellent. Right? Does anybody have a question? ¿Tiene alguna pregunta acerca de este ejercicio por el momento? ¿No? ¿Simple? ¿Sencillo? No. Right. Yo tengo una pregunta. Vamos. No sé si me puede aclarar lo de la pregunta número 4. 4, 4, 4, 4. Ajá, y la respuesta. Ah, es que es una conversación. Si usted le pregunta a alguien acerca de usted, I es para mí. ¿Ok? Si yo le pregunto a usted, Elsa, Elsa, am I your sister? Or am I... No, dejémoslo más sencillo. Yo soy teacher de inglés, pero yo le pregunto, Elsa, am I a mechanic? Am I a mechanic? Yo le estoy preguntando a usted. Entonces, usted está hablando conmigo. Usted no puede utilizar, no, I am not, porque I am se refiere a yo. ¿Ok? A mí mismo. Entonces, usted no se puede, mí misma, si tú eres una mecánica. A menos que esté hablando yo sola, ¿verdad? Yo estoy ahí haciendo mi monólogo. Am I a student? Am I a person? ¿Verdad? Ahí sí yo puedo contestar con, oh, yes, I am, right? Pero en cambio aquí estamos haciendo un tipo de conversación, right? Entonces, como estamos okay. haciendo algo de conversación, contestamos con you, right? Gracias. Excelente. Very good. I like questions. Me gustan las preguntas. Hace más animada la clase. ¿Sí, Dalia? ¿No? ¿Sí arrepintió? Ok. No, 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 todavía no. Vamos a la unidad 2 todavía. Let's go here. Yesterday we were working with possessives. You did excellent with possessives. Ustedes hicieron un muy buen trabajo con los possessives. Ahí, that's perfect. Pero vamos a ver más ejemplos. Ok. Es importante que veamos más ejemplos. ¿Pueden ver la diapositiva? Yes. Ok. Ok, ok, ok. So now that we can see here, right, the PowerPoint, we can see that yesterday we worked with some examples of possessives, right? Ayer vimos ejemplos de posesivos. Los que son con singulares, right? The ones that are with singulars, right? And that we only add the apostrophe and the S, right? These are singulars, apostrophe S, etc. But then we have the plural ones, right? Los plurales que terminan en S y solo les agregamos el apóstrofe, right? Y luego tenemos los nombres que son como, no raros, las excepciones de las reglas, okay? Los irregular nouns, los nombres irregulares, okay? Que no se forman solamente con eso, sino que tienen otro tipo de formación. Right? ¿Entendemos esos ejemplos? Eso es un poquito de lo que ustedes vieron ayer. Ustedes hicieron más ejemplos ayer. Veamos los ejemplos. We have here dog's house, books worse, girls' dolls, birds' chicks, cars in jean, sister's room, Jim's pen, my mom's back, boy's ball, table's legs, girl's hands, women's back, children's doll, men's shoes. Okay. Those are examples. Esos son ejemplos para que recordemos los possessives. Okay, los possessives. Ahora vamos a ver acá. Siento que estoy hablando mucho, pero bueno. Here we have some examples, okay?
vamos a utilizar para esta pregunta, esta es bien especial, porque esta palabrita whose, ya vamos a seguirla viendo más preguntas de información esta semana, but this word whose express possession. Possession, okay? Whose es para preguntar sobre posesión, ownership, relationship. ¿Se acuerdan de esas tres palabritas ayer? Relationship, ownership, right? So we need to use those words. Ahora, para hacer este tipo de preguntas, vamos a utilizar esta estructura. Whose plus noun plus verb be plus this plus that. Whose plus noun plus verb be plus this plus those. Now, vamos a utilizar this. This is a pen. This is a pen. This. This is a pen. That is a pen. That is a pen. Oh, okay. That is a pen. That is a pen. This is a pen. This, that. Okay. Vamos a utilizar this para singulares. Y yo lo tengo aquí cerquita, la par mía, en mis manos. This. Right? This cell phone. That cell phone. Over there. That cell phone. Then, I am going to use this pens. This pens. Plural. Right? This. Those pens, those, this, those, this, plural, those. ¿Entendemos la diferencia entre this, that, this and those? Yes, Kelly? No, the this and those sería entonces para plural. Yes. Yes, that is right. Y siempre de cercanía, cuando lo tengo. Yes. Okay. Exactly. Exactly. Right, let's say that these two go together, right? Cercanos, lejanos. Singulares, plurales. Right? Okay, now let's make the questions here. It says that we need to have whose, plus noun, plus verb be, plus this, plus that. Ya sea this o that. Aquí tengo una fleca que quiere decir que uno o el otro. Okay, recordémonos, la fleca es uno o el otro. Ahora, whose, noun, computer, is this. Whose cell phone is this? Whose cell phone is this? This is my cell phone. This is my cell phone. Whose book is this? This is my husband's book. This is my husband's book. Oh, whose book is that? That's my husband's book. Estamos haciendo preguntas con whose, right? Siempre tomando en cuenta el sujeto, el sustantivo, right? No sujeto, el sustantivo, más el verbo to be, más this or that. Nuestra respuesta empieza con lo que hemos utilizado acá. This plus the verb plus the possessive. Okay. Veamos los ejemplos. Karen puede leer este ejemplo. Elsa lee el siguiente ejemplo. Y... José Alexander, lea el último ejemplo. Whose computer is this? This is my sister's computer. Okay. Computer. Repeat. Computer.
Computer. Okay, como que dijera computer, pero en vez de la T, vamos a utilizar una R. Computer. Computer. Okay, there you are. Okay, lea otra vez, por favor. Was computer is this. This is my sister computer. Very good. Ahora todos repitamos después de Karen. Karen, whose. Siempre este whose es para persona. Estamos preguntando por una persona. ¿A quién le pertenece algo? Eso queremos saber. Okay. Vemos algo así. Whose $10 are those? ¿De quién son esos $10? Pues. Comprar pan. Okay. Yes, Douglas. Esa palabra de whose es similar o tiene un mismo derivado del who. No. No, es distinto. Esta es para saber acerca de personas, pero es possession, relation. Algo de, okay. Uh-huh. Okay, very good. Second example. Ejemplo 2. ¿Quién lo va a leer? Who is that? That is Mary's food. That is Mary's food. Yes, that's mine. Very good, Elsa. And the last example? Ahorita voy a tweet. Whose computers are these? These computers are my sister's. Okay. These are my sister's computers. Okay. Necesito que me vean estos dos ejemplos. ¿Qué ven distinto en estas dos respuestas? ¿Qué ven distinto? El verbo. Que une. Verbo. La posición. Que una empieza con bus y la otra con this. No. No. No, solo las respuestas. Estas, cabal, estas. ¿Qué piensan de esas respuestas? Yo pienso que la primera, la que dice these computers are my sister, toma como el sujeto a esas computadoras, son de mis hermanas. Y en la otra lo toma como esas son las computadoras de mi hermana. Bonita traducción, muchas gracias. Ok, very good. Very good. Sí, podemos nosotros solamente suplantar y decir sisters, o sea, solamente la persona a la que le pertenece o las personas a las que le pertenece más el apóstrofe. Puedo decir, whose computer is this? This is my sister's. This is my sister's. En vez de, podemos prácticamente no decir esto. ¿Por qué? Porque ya lo mencionaron anteriormente. Solo si ya se ha mencionado. Whose food is that? That's Mary's. That's Mary's. Y ya no les repetimos food. ¿Por qué? Porque ya la dijimos acá. ¿Ok? En este también podemos tener estos otros dos ejemplos. Ahora, vamos a seguir viendo posesivos, pero de otro tipo. Ya vamos a hacer ejemplos con whose, así que no se me aflijan. Right? Aquí tenemos más ejemplos. Right? I want you to work with this. We're going to work with possessive adjectives. Vamos a trabajar con adjetivos posesivos y los pronombres posesivos. No crean que es difícil. Ok, eso es lo más fácil del mundo. Right? Miren, possessive adjectives. ¿Qué es un possessive adjective? Todos los subject pronouns ya los conocemos nosotros. Right? Ya los conocemos. I, you, he, she, it. Todos esos, I, tiene su posesivo, que es my, you, your, he, his. Okay. Puedo decir, he is José Alexander. His last name is Hernández. Okay. Siempre estos se mencionan porque ya los mencionamos antes a estos señoritos aquí. Ok. I am a teacher.
My students are at Inglés Corporativo. Right? I am a teacher. My students are at Inglés Corporativo. Utilizo my porque quiero hacer referencia o posesión de alguna cosa. Okay. Veamos los ejemplos. Juan Francisco puede leer los primeros dos ejemplos así. Los va a leer. ¿Ok? Luego vamos a ver a Italia Azucena los siguientes ejemplos. Aquí, por favor, después de Juan. Right. Luego vamos a tener a Carlos los siguientes ejemplos también, los dos. Y el último set de dos va a ser para la señorita Dilcia. Vamos. I have a chair. My chair is green. Your book is new. Very good. Thank you so much. Thank you. Continue, please. He has a pillow. She has a dog. Okay. He's... Recuérdese, va a leer aquí así. Y así. He has a pillow. His pillow is soft. She has a dog. Her dog is small. Okay, very good. Continue. It has a bone. Its bone is old. We have a beer. Our beer is noisy. Okay. Let's continue. You have a house. Your house is big. They had a car. Their car is slow. Slow, very good. Now, we're gonna check here, please. Bird. 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 Like pajaritos, bird. Repeat, Carlos, bird. Carlos. Bird. Bird. Very good. Because beer is like pilsener. Beer. Right? Beer. Yes. House. 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 Have. 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 Excellent. Thank you so much. Entonces yo, lo que vamos a hacer aquí, right, tenemos... una oración, right? Puedo decir, vamos a utilizar have. ¿Por qué vamos a utilizar have? Porque es un verbo fácil. Lo que nos vamos a enfocar es en el uso del subject pronoun y el possessive adjective. ¿Ok? I have a book. I have a book. My book is awesome. My book is awesome. Sonia has, ahí está, qué bonita esa oficina. Sonia has an office. Her office, okay. Sonia has an office. Her office is big. Right? Sonia tiene una oficina, y es grande. Right? Sonia has an office. Her office is big. Right? Now, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir a trabajar, right? Vamos a trabajar en equipo y vamos a hacer dos ejercicios. Vamos a aprovechar. Vamos a hacer dos. El primero, tan, 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 right? Vamos a crear preguntas, okay? Vamos a crear preguntas utilizando whose y utilizando this and that, this and those. Van a hacer cuatro preguntas, okay? Con sus respuestas. One question, this. One question with that, this, and those. Okay? Una de cada una de estas.
4 preguntas. Siguiente parte, right? We are going to practice with this. Vamos a seguir la estructura que nos muestran acá. Primero hacemos una oración utilizando have, right? Y con eso, right, vamos a escribir luego el possessive adjective. I have, vamos a decir así, digamos. Juan Francisco has a CD, a DVD. Juan Francisco has a DVD. His DVD is amazing, entertaining, right? His DVD is Dragon Ball, yay, right? It's entertaining. His DVD is entertaining. Ahora, vamos a hacer primero una oración con esta fórmula, con subject pronoun, y la siguiente con possessive adjective. Right? ¿Se entiende lo que vamos a hacer? La primera no me quedó tan clara, teacher. Ok, no hay problema. Por ejemplo, podemos decir, Sonia, aquí tengo un montón de cosas, ni. Sonia has, Sonia has a bag. Ok. Sonia has a bag. Her bag is small. Okay. Her bag is small. La primera, decimos algo de alguien. ¿Qué es lo que tiene alguien? Por eso utilizamos have. Y luego vamos a dar una descripción. Los possessive adjectives nos dan un poquito de descripción. Her bag is small. Right? Vamos aquí, right, with subject pronoun and then with possessive adjective. Ese right. Es el primero ejercicio y el otro es con el who's. Exacto, con el who's. ¿Cuántas preguntas va a ser con who's? No eran... 4. Ajá, 4. Very good. 4 questions. Of course you make the answers. Hacen la pregunta y la respuesta. Is that... Y des y dos. Sería diez. Una con cada uno. Exacto. De esta página que estamos viendo ahorita, vamos a escoger 4 también. 4 y 4, para que no se nos haga un montón. ¿Okay? Escojamos 4. Ustedes deciden cuáles. Right? Vamos a ver, vamos a trabajar. Por favor, cuando terminen, right, compartan la información con sus compañeros. Ya le tomaron captura a esto. Sí, vale, perfecto. Cuando vayan trabajando, compartan pantalla. Ahorita estoy dando acceso para que compartan pantalla. Utilicen el chat, compartan pantalla. También al final compartan las respuestas que han colectado con todo su grupo. No solamente se las quede el que anotó. ¿Ok? Porque a veces pasa que las tengan todos. ¿Estamos listos? Sí. Sí, ok. Yes. Good. Creo que se le pasó ya azúcar el pan a Carlos. ¿Eh? Ok, bueno, vamos a ver. Armando José Garméndez Lemos. Briseida Lisbeth Martínez Romero. Carlos Alberto Morales Recién. Dalia Susana Chávez Sánchez. Delmi Guadalupe Escobar Landaverde. Delmi. Dirce Yamilet Hernández Sánchez. Presente. Douglas Arturo Hernández Melgar. Presente. Eliana de Chicas Delgado. Presente. Esa Yanet Gochas Mejía. Presente. José Alexander Hernández Carvajal. Presente. Juan Francisco Hernández Mejía. Present. Adeline Estela Ortiz Abarca. Present. Karen Lizeth López Herón. Present. Catiel Mayren Aguilar Morales. Present. Kelvin Giovanni Cruz Ordóñez. Salvador Eduardo Martínez Cantón. Sara Abigail López Portillo. Present. Sonia Maribel Ramírez Valenzuela. Presente. Ok, very good. Very good. So now we're going to go here and we are going to make the groups.
Vamos a trabajar en parejas. Ok. Let's go. Vamos. Okay, let's go, let's go. ¿Ya la nota? Let's go, let's go. Vámonos, chicas. Talia, Eliana. Eliana, siéntese en su silla, póngase a practicar. Dalia, ¿usted con quién va? ¿Por qué no se fue a su equipo, Dalia? Yo tuve un problema con la conexión, entonces no sé por qué, pero me saca. Bueno, la voy a mandar ahorita para un grupo y después se va para el grupo correcto, ¿ok? Eliana, dele clic a su grupo, por favor. Por lo menos la del, vaya, por lo menos la del this, el ejemplo que la teacher dio del lapicero cuando está como es posesivo, es algo nuestro. Por ejemplo, this is a pen, es un ejemplo, o this is my phone. Y por ejemplo, ¿qué? ¿Cuál puede ser con el that? That is a door. Se me ocurre la puerta de mi cuarto. Teacher, tal vez nos corrige. Si está bien. Entonces, ajá, tal vez no explica. En mi caso, no entendí el that door. El this. Es singular. También ¿por qué no me, pero... ¿por qué no me preguntó y me dijo que se había entendido? A ver, no, quiero saber eso. No dije que había entendido. Pero no me preguntó. No me dio chance, pero. Ah. No quería atrasar. No, aquí no nos va a atrasar. Claro que no, aquí usted pregunte, ¿ok? Porque sí me quedó claro que era singular, pero uno de estos dos. Tiene que ver con objetos y otro con personas, o los dos se pueden usar en cualquiera. Se pueden usar en cualquiera, de hecho. Por ejemplo, en inglés, usted va a traducir directamente this como esto o esta, that como eso o esa. Pero en español es como muy descortés decir esta, ¿verdad? Esta mujer que está acá, ¿verdad? Es bien descortés, pero en inglés no importa. This woman, that woman, this cell phone, eso que le that cell phone, ¿ok? Entonces lo puedo utilizar para ambos. Como lo puedo utilizar para ambos, correcto. Pero sí. Lo mismo con el this those. Lo mismo con this and those. These, puedo decir yo, these are my students. Estos que están acá, these are my students. Right? Puedo decir, oh, those are my students. Aquellos que están allá se me dicen, those are my students. Right? Y lo puedo utilizar con cosas también. Y con animalitos. These are my pets. Claro, quiere que.
Ok, vale. ¿Otra preguntita? Creo que ahí... La, por lo menos yo estaba viendo un ejemplo distinto al que usted colocó, pero no sé si está, no sé, correcto. Por ejemplo, en el ejemplo que está en la... Que estaba en la diapositiva, decía, those computer is this? Era la pregunta. Entonces, pero me había familiarizado con otra pregunta, como si es posible también preguntar, who's this a pen? O who's this a pen? No sé si está bien, bien hecho. No. Whose pen is this? Ah, whose pen. Primero, entonces el note, si seguimos la guía Sí. Del note y después el verb be, ¿verdad? Esta semana es miércoles. El lunes, creo yo, vamos a ver las preguntas que son con WH. Okay, WH questions. Entonces, okay. Ahí vamos a ver que hay varias preguntitas de esas, que son what, where, why, when, todas esas, que a la par de ellas vamos a poner el sustantivo. Y en otras, que a la par de ellas ponemos el verbo. Okay. Entonces ahí es donde vamos a ver la diferencia de ellos. Pero sí, casi nunca van la palabra y el sujeto. Siempre va palabrita, WH word, plus a verb, WH word, plus a subject. Okay. Yeah, that's good. Thank you so much, Douglas. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Pues creo que no, de mi parte. No sé, Juan. Juan. Trataremos de armar una pregunta. Perfecto, perfecto, me llega. Okay. Okay. Vemos otro ratito, chicos, donde Diana te está llamando. Thank you. Cipota. Disculpen que venga ahorita, pero estaba con otro equipo. Dígame. Teacher, no escuchamos nada. Bueno, no le escucho a mi compañera. ¿Y ahora escucha, Kelly? Hola, hola. Hola. ¿La escucha, Eliana? No. Sálgase, Eliana, y vuelve a entrar. Es ella la que no tiene audio. Vamos a hacer, salga y vuelve a entrar. Vale, vamos a esperar que ella entre, porque a ella le estaba fallando el audio, ¿ok? Hola, hola. Hola, ¿me escucha? ¿Usted sí me escucha a mí? ¿Sí? Ah, ok. ¿Y usted me escucha a mí? Sí. Bye. Vamos a esperar que ella venga para poder incorporar. Okay. Permítame, ya regreso, porque creo que ya está en el otro lado. Okay. Eliana, sálgase de la clase y vuelve a entrar, de toda la clase, desconéctese de Zoom y vuelve a entrar. It's a pleasure to greet you again. I want to inform you that opened the link and wrote the information requests by the application. And I'm ready for classes on Saturday 16th. I'm ready. Empieza a trabajar usted solita porque ahorita viene llegando. Ah, no, ya viene. Falsa alarma, ya viene. Voy donde que Adeline para mientras se conecta ella, ¿ok? Hola, Kade. Adeline, ¿estás solita? Estela. Hola, hola. Hola. Sí, se salió la que estaba conmigo. Es Catiel, ¿verdad? Creo que sí, pero no me escuchaban. Hay problemas con el intro ahorita de ella, creo. Vaya, entonces la voy a poner a usted con otro equipo, ¿ok? Bueno, bueno.
Sí. Kelly, trabajar sola. Le voy a poner aquí a la señorita Cadeline para que se venga, ¿ok? Hola, Cadeline. Hola, hola. Va a trabajar con Kelly. Vaya. Espérate, siéntese. Hola. Dulce is are birds o yes birds. Esos son pájaros. Se podría decir, ¿verdad? Those. Esos son, porque por ejemplo, si ponemos es those is are birds, esos son pájaros. Estaría bien. Repítalo. La respuesta, por ejemplo, la pregunta sería: use are birds those? No, está incorrecto. Está incorrecto. Diga la fórmula. Okay. Whose. Whose are beer? No. Beer no. Are those. Okay. No están siguiendo la fórmula. Váyanse y vean la fórmula que teníamos en la pizarra. ¿Qué va después de whose? El complemento. Después de whose va un sustantivo. Dice ahí noun. Ah, ok. Okay, ¿cuál es el sustantivo en su la pregunta que quieran hacer? Sería pájaros, bears. Okay, bears. Bears, bears. Ya estoy diciendo bears, bears. Whose birds are those? Are those. Okay. Whose plus nouns plus verb plus these, does, those, lo que quieran usar. Voy entonces a otro equipo. Ok, gracias. Un momento. Thank you. Sí. Entonces la respuesta sería those is birds. Uy, ya me iba, pero escuché those is. ¿Por qué those? Si those es plural, no es singular, Karen. Y is es singular. Entonces es das. Yes. Sería al, perdón. Exacto. Those are beers. Okay. Eran cuatro, ¿verdad? Sí. Those are José. Those are José. En Juan. Ajá. Bueno, dejémoslo así. No sé si sigue. Juan. Sí. Juan. En Juan, en Juan, póngale el apóstrofe. Juan, apóstrofe S. Ah, ok. Me recuerda, ya vamos a explicar eso. Ok, me recuerda. Tris. José en Juan. Sí, pero ahora vamos a hacer algo. Tris y cars no llevan el apóstrofe. Apóstrofe, porque esa es plural. Ah, sí, es cierto. Bueno, sigan trabajando, la veo otro ratito. Ok. Ah, pues así vamos bien, este. Sí. Bastante bien. Bye. La veo otro ratito, chicas. Ok. Vale, ahora vamos con el otro. Con el uso del subject pronoun y el possessive adjectives. ¿Cuál escogemos? Si quiere me dice cuál. Usted. ¿Ah? El possessive. Oh, es que no le escuché eso. Ah, va. Lo que dio de la tablita. Por ejemplo, I have a shirt. Entonces, my shirt is green. Va, entonces pongamos el otro ejemplo, el otro. Entonces podríamos
I have a. I have a. Yo tengo un. I have a dog. Yes. Sí. Sí. But I have a dog. Y la otra sería. My dog is small. Is small. Is small. Sí, ¿verdad? Yes. My dog. Y la otra podría ser. You have a umbrella. You have. An umbrella. ¿Sí? You have an umbrella y la respuesta sería your umbrella is your umbrella is yellow, es amarilla. ¿Así? ¿Puede ser, va? ¿Cómo lo ve, Dali? Umbrella, umbrella, va. ¿Así? Hola, Dalia. 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 Umbrella. Hola, Dalia. Creo. Siento, tengo problemas con la señal. Ah, ok, pero me escucha. Ahorita sí. Sí, sí. Vaya, en cómo era la de, hagamos la de. She has a chicken. She has es. No me acuerdo. She has a. She has a money, pongámosle. No, pero no, ¿verdad? She has a money. Ella tiene un dinero, no puede ser. She has no. Money. She has a chicken, decía yo. O a cat. Chicken. A cat. Ella tiene un gato. Her cat. Cat is white. Hola. Escucha, siento que la pregunta de who's choose es are this. Siento raro, is this. Who's choose are this, yes. ¿Verdad? Sí. Who's choose are this. ¿Y por qué en choose le estamos poniendo apóstrofe? Porque en book se lo ponemos apóstrofe. Para los plurales no utilizamos. No, porque para la respuesta sí se pone, ¿verdad? Sí, porque es posesivo. Pero se le pone a quien le pertenece, no a la cosa. Ahorita sus preguntas están buenas. Whose laptops are these? Laptops. Whose money is this? Falta that. Porque es this, that. The house is a big. Usted estaba con Catiel, ¿verdad? Sí, pero se le va la señal por. No, yo estoy con Dalia.
Ah, sí, Dalia se le fue la señal. Vaya, voy a poner aquí a Catiel con usted. Okay. Para que trabaje. Ah, ya vino, ya ve. Hola, Dalia. Va a llover, entonces se me va la señal. Cell phone ese parado, va. No, va junto. Junto. Sí. Ah, ok. Vaya. Dalia. Yes. Vaya, yo puse they have a house y puse que their house is a big. Yes. Pero Elise, ahí no estoy seguro. Quiero ver el ejemplo. Sí, así es. Ah, pero es que en you lo ocupamos. Bueno, they have a house, they have a... Ellos tienen un... Lo dejamos así. Sí. Entonces, they have a ¿cómo podría ser? ¿Cuál es el possessive adjective de they? Their house is big. Ahí está bien. Their. Ajá, their house. Sí está bien. Their. Todos okay. Están. Perfecto, okay. Ya terminamos. Voy a los otros equipos para ver cómo están. ¿Ok? Bye. No, both of you. Yo creo que tengo un pequeño problema. ¿Con qué? Lo que pasa es que como no estoy en mi casa y viene el agua. Sí, aquí también ya va a llover. Y como me tengo que salir de mi casa para que me dé señal el celular. ¿Ya no se va a poder conectar? No, ya no. ¿Y la sombrilla? Sí, acá la tengo. Estoy bromeando, no crea. Vaya, esperemos que no llueve, porque ya nos falta poquito de la clase. Vámonos ya con todo, yo creo que ya todos ya deben haber terminado. Vámonos. Okay. Ok. So we are going to continue right now. Thank you so much. Vamos a continuar todos. And we're going to share the answers. Ok, Douglas, give me a question with whose and the answer. Deme una pregunta con whose y la respuesta. Ya recibí lo que usted acaba de enviar. Muy bien. Oh, ok. Whose pen is this? This mine. This is mine. This is mine. Mine. Ese sería un posesivo, un pronombre posesivo. Muy bien. This is mine. Lo vamos a corregir. Uh-huh. Kelly, another example with whose. Erika. Kelly,
Cipota. Voy. Está contestando WhatsApp y no me está poniendo atención. No. Es que en realidad no terminamos, por el problema que tenía, no terminamos los ejercicios, pero el que tengo, no sé si le puedo decir lo que tengo. Whose shoes are these? Whose shoes are these? Sería these are shoes my mother. These are my mother's shoes. Okay. These are my mother's shoes. Okay. Very good. Thank you so much, Kelly. Sonia, give me an example with whose. They have a book. Okay. Sonia, me da un ejemplo, por favor, con whose. Okay, teacher. El ejemplo es, whose trees are those? Those are Jose and Juan's. Okay, very good. Vamos a ver ese ejemplo. Gracias porque ya me acordó. Con ese ejemplo, póngalo en el chat, por favor. Okay. Lo mandó al WhatsApp, ¿no, verdad? No. El ejemplo en el chat. Sí, la pregunta y la respuesta. Vamos a ver eso porque hay, no pudimos ver eso en los posesivos y la señorita Sonia me lo acaba de recordar. Otra forma de posesivos cuando tenemos dos nombres. Ok. Possessive. Miremos, por favor. Answer. Okay. Whose trees are those? ¿De quiénes son esos árboles? Whose trees are those? Right? Those are Jose and Juan's. Cuando tenemos este tipo de posesivos, chicos y chicas, right? Que tenemos dos personas a quien le pertenecen, okay? Vamos a utilizar el apóstrofe en la segunda persona. Okay? No importa si esta persona es, those are my sisters and my brothers. Digamos que tuviera dos hermanos o dos hermanas, vea. My sisters and my brothers. Acá al final le voy a poner el posesivo. No se lo voy a poner doble aquí. José's and Juan's. No, solo lo ponemos en el último. ¿Okay? Eso es bien importante que lo tomemos en cuenta. Cuando tenemos un unos propietarios, digámoslo así. Hay propietarios que son dos. ¿Ok? ¿Estamos bien ahí? Gracias, Sonia, por ese ejemplo. Muchas gracias. Veamos, aquí tenemos más ejemplos de Elsa y Carlos. Whose cell phone is this? Whose pencil is that? Whose book are this? Whose cars are those? Muy bien, muy bien. Tenemos más ejemplos también en el chat de WhatsApp. Excelente. Ahora veamos los ejemplos que íbamos a hacer con possessive adjectives, que lo íbamos a hacer así de esta forma. Los que ya lo están mandando, muy bien, mándenlo, hay que compartir la información. Vamos a empezar con Juan Francisco. Díganos uno de sus ejemplos. You have a car. Your car is big. Excellent. Yes. Very good. Thank you so much, Juan. Excellent job. Let's see, Sara, your example. I have a telephone. My telephone is black. Very well. Thank you so much. Let's see, Eliana.
¿Su ejemplo, Eliana? En realidad, no, no, ¿cómo se llama? No terminamos de completar. Ok, ok. Pongamos atención entonces para los ejemplos de los compañeros. No worries. Dilcia. You have a dog. Your dog is beautiful. Actually, yes, they are. Thank you, Dilcia. Karen, your examples. A cup. My cup is red. Very good. Elsa? He has a shoes. His shoes is comfortable. Okay, very good. Solo que shoes es plural. Los zapatos se dicen dos, okay? Shoes. ¿Qué se va así? His shoes are comfortable. Okay. He has a pair of shoes. Tiene un par de zapatos. A pair of. Vamos a ponerle aquí a pair of. A pair. Oops, sorry. A pair of shoes. A pair of shoes. Thank you so much, Elsa. Douglas, vamos. Okay. I have a ball. My ball is blue. Very good. Thank you so much, Douglas. Sara? You have a computer. Your computer is new. No, but yes, thank you. Thank you, Sara. Jose, you're the last one. He has a desk. His desk is big. Okay, repita el inicio. He has a desk. Uh-huh. Y después, his desk is big. Very good. Thank you so much, Jose. Thank you very much. ¿Entendemos estos posesivos, chicos y chicas? Yes. Vamos a seguir trabajando, okay? Pero... hicimos esto. Ah, ok. Este nos va a mostrar un poquito. So, esos son los pronombres posesivos. Todo esto es de básico, ok. Básico 1. ¿Por qué? Porque lo usamos bastante. Eso va en todas las oraciones. Este es el que utilizó Douglas para dar su respuesta. This is mine. Cuando queremos decir algo que es mío, ok. Whose makeup is this? Whose makeup is this? Oh, this is mine. Mine. No decimos my. Decimos mine. En vez de repetir. Veamos aquí los ejemplos y vamos a ver la repetición. Ok. Sonia, can you do me a favor and read this instruction? Example number one, Jose. Example number two. Kelly. Example number one. Sonia, go with explanation. A possessive pronoun is a pronoun that is used to indicate possession or ownership. Example number one. This pen is my pen, not your pen. Example number two, this pen is my, not yours. Okay, very good. Vean los dos ejemplos. Look at the two examples. Look at the two examples. This pen is my pen, not your pen. This pen is mine, not yours. What are we doing here? ¿Cuál oración creen que es más utilizada? La segunda. La segunda. ¿Por qué? Why? ¿Por qué? Why?
porque se oye como menos españolizada como nos lo explicó en una clase. Yes, 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 yes. What we're doing here, right, thank you, Jose, is that we are avoiding repetition. Here, we repeat pen, pen, pen. We repeat pen 3 times. Can you believe that? This is my cell phone. My cell phone is blue. My cell phone is an Android. This is my cell phone, not your cell phone. Right? ¿Se fijan cómo repetimos la misma palabra? Right? En inglés, lo que tratamos de hacer es sustituir las palabras. Y eso viene en los exámenes estandarizados. Ya cuando queremos sacar la certificación oficial, right, esa pregunta viene, ¿por qué vas a sustituir esto? Right? So, we are substituting the word my, is substituting the word my pen. Yours is substituting your pen, right? Your pen. So we are avoiding repetition. Estamos evitando la repetición. Veamos los ejemplos. Veamos con mine. Karen, lea la oración, por favor. Mine. This is my laptop. It's mine. It's mine. Okay, muy bien. Mine. What is it replacing? What is replacing mine? ¿A quién está reemplazando mine? What is substituting mine? This is my laptop. It's mine. ¿A qué está sustituyendo mine? ¿Sí, Douglas? My laptop. My laptop. Yes, yes, yes. Excellent, excellent. Sonia, read the second example. Okay. These glasses are mine, not yours. Okay. ¿A qué está sustituyendo esta? Glasses. Glasses, very good. These glasses are mine, not your glasses. En vez de decir your glasses, decimos not yours. Mm-hmm. Right? Ahora, veamos el siguiente. Katiel, read the example. This is my brother's book. This is my brother's books. It's his. Okay. ¿Para qué reemplazamos his? ¿A qué estamos sustituyendo? Books. Okay. My brother's books. My brother's books, right? My brother's books. Let's see, next person, Katherine, hers. Hers. He offered to swap his camera for hers. Mm-hmm. ¿A quién reemplaza? ¿A ellas? She's. No. ¿She's? No, perdón. No, no. A ellos. No. ¿A quién reemplaza hers? Hers. His camera. Okay, sería her camera. He offered to swap his camera for her camera. Entonces, en vez de decir her camera, es como hers. Ok. Sara, you're next. La siguiente, Sara. I'll show you to your room or is next door. Hours. ¿A qué reemplaza? ¿A qué sustituye? Hours. Um,
Your room. Your room. Right? A room. I'll show you to your room. Our room is next door. Te muestro tu cuarto, tu dormitorio. El de nosotros, nuestro cuarto, el de nosotros queda a la par. Right? Douglas, the last one, yours. Yours. The house is yours. Ajá. Aquí reemplazas a yours. Suyo. ¿Ah? No sé cómo es. No, que no, cómo se traduce. No. ¿A sí. quién reemplaza? ¿A quién sustituye? No, no sé. The house is yours. ¿A quién creen ustedes que está sustituyendo? The house. The house. The house is your house. The house is yours. Ah, the house. Muy bien, muy bien. Alexander. Ya, este. ¿Se refiere siempre a este de yours? The house is yours. No, la última, ¿ya? Ah, vaya. The ship is theirs. Esa palabra para mí. The ship is like this. Let me put it in here. Ya le muestro. No hay de eso en el chat, como no sé, ¿eh? This is a ship. Sería entonces un bote. Their ship. Their ship. Exactly, their ship. Muy bien. Thank you so much. ¿Estamos entendiendo ahorita? ¿Cómo sería otro ejemplo que podríamos hacer? Veamos, estos, chicos y chicas, aquí vamos a tener I, uy, está muy grande, gigante, I, you, he, she, our, your, they. Let's put here we and they. Esos son los subject pronouns que corresponden a cada uno de estos que estamos mencionando acá. Okay. Esos son los sujetos. I va con my, you con yours, he con his, etc. ¿Cuáles serían algún ejemplo que ustedes pueden proporcionar ahorita? Veamos. ¿Qué ejemplo podrían dar? Escribamos nuestros ejemplos en el chat. I'm gonna write mine. This is my car. It's mine. This, el mismo escribieron Douglas y Sonia. This is your notebook, not hers. Good, Jose. Good, Jose. The hospital is yours. Ya quisiera yo ser Bukele. Those keys are mine. Very good, Sara. Voy a comprar un hospital, miren.
manifiesto que voy a comprar un office. Ok, vamos a ver. Los demás, this cell phone is mine. Very good, Juliana. Muy bien, muy bien. Karen, everyone, write your examples. No sé qué tan buena estará esta. Ahí va. Ok. ¿Queríamos decir, Kelly? ¿Cuáles no ellos, están? ¿Cómo? Ellos. Ellos son mis hijos. Ok. No. Ok, perfecto. Ellos son mis hijos. ¿Cuál es el sujeto para ellos? ¿Cómo se dice ellos? They. They. Entonces no tendría que ponerlo así, ¿verdad? Ok. They. Lo que sería they are my son. Are. Vaya, mine es para sustituir I, pero cuando es un pronombre posesivo que queremos evitar repetición, ¿ok? En vez de utilizar el pronombre posesivo, vamos a utilizar el adjetivo. They are my sons. Ok. Very good, Kelly. The book is mine. There's, uh-huh. Very good, Dilcia. Very good. Kadeline, ¿te pones su ejemplo? Ok. ¿Entendemos para ese momento los tipos de posesivos, possessive nouns, possessive adjectives, and possessive pronouns? ¿Se entiende? It's my telephone, it's mine. Ok, very good. Does anybody have a question? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Teacher. ¿Sí? Una consulta con la oración que hicimos de possessive adjective de you have a computer and your computer is new. ¿Cuál era el error? Repítala. En el chat la envié, que es la número 4. ¿En este chat? De WhatsApp. Dice, you have a computer y your computer is new. ¿En qué nos equivocamos ahí? ¿Usted el último mensaje? Sara López. Ajá, sí, una imagen de WhatsApp. You have a computer, your computer is new. ¿Por qué dice de qué se equivocó? ¿Está bien? Usted me dijo que no estaba bien. No, le decía que usted dice, you have a computer, your computer is new. Y le dije, ay, no, la mía no. Creí que nos habíamos equivocado y quería saber en dónde. No, le decía, you have a computer. Usted es una computadora. Your computer is new. No, my computer is old. Hey, thank you, teacher. Thank you, Sara. A veces interactúo con sus respuestas para decir no nos dormimos, nos despertamos. Okay. Very good. Thank you so much, guy. This is my computer. Very good, Elsa. Okay. Ahora vamos a seguir acá. ¿Tienen alguna pregunta? Uy, solo quedan 8 minutos. No me gusta. No me gusta. Okay. Vamos a ver una práctica del verbo to be. Rapidito. Here we have the verb be. ¿Pueden ver la imagen de PowerPoint? ¿Sí? ¿La mira? Yes. Very good, very good. So I have here this. Okay. It says write the verb be to be changed to short form. Right? I have here. I'm going to put I am, right? Sorry. I am. Y el short form
positive, right? What would you put for you, Juan? You are? Uh-huh. Contracted, short form? You are. You are. You're. No? You're. You're. Very good. You are. Excellent. Yes. What about the next one, Jose? So, yeah, we are. We are. And we're. Where? Okay, very good. Los demás, ¿cuáles van? Well, what's the best one for they? They are. They are. Okay, they. There. Very good. They. Okay, Eliana, he? He's. He is. His, right? Yes. His. Very good. Dilsa, she? She is. Uh-huh. She is. Is. It? It. It is. It is. It's. It. Right? Very good. This is affirmative form. Please copy. ¿Copiamos? ¿Estamos? Yes. Very good. Very good. So we got there this for example, right? Tenemos el primer ejemplo. Apagamos el micrófono, por favor. ¿Escucho a alguien por ahí? Thank you. Let's go with the next one. Teacher, le iba a tomar un pantallazo al anterior, ya no se puede recuperar. ¿Verdad? Ay, no, ya le quité. Ah, sí, ya le quité. Veamos, verb B. ¿Usted lo tiene? Sí. Mándale al chat de WhatsApp. Ahí okay. La tienen, Douglas. Gracias. Ok, so we're making sentences here. Using the verb be. Positive. Using the verb being positive. Karen. How would you write number one? ¿Cuál es la mejor forma del verbo to be que le puedo poner acá? Todas son afirmativas. Cindy is my best friend. Very good. Cindy is my best friend. Thank you. Continue, Douglas, number two. Are Peter and Kate. Uh-huh. Lea la oración, por favor. Peter and Kate, our classmate. Thank you. Number three, Katiel. Johnny is my brother. Very good. Number four, please, Carlos. You are a good student. Okay, yes, I am. Thank you. Number five, Elsa. They are in the classroom. Thank you. Number six, Kathleen. It is an apple. It is an apple. Thank you so much. Number seven, please, Sonia. Felicia and I are sisters. Are sisters. Very good. Are sisters. Thank you. Number eight, please help me out. Kathleen? Hola. Number eight. Otra vez. Okay. Uy, no veo. I am her teacher. I am her teacher. Very good. Number nine, Jose. It is a book bag.
Very good. Number 10, Juan. ¿No te da abierto el micrófono? You are a doctor. You are a doctor. Very good. Teacher. Sí. I have a question. Sí. En la última, en una de las tareas, me la puso mala porque la puse con mayúscula. Doctor. Entonces, doctor en inglés tiene, va, puede ir con minúscula. Lo que pasa es que doctor no es una palabra propia. Okay. O sea, no es un nombre propio. Los que van con mayúscula en inglés son la palabra I, que significa yo, ese siempre, vaya al final, al inicio, donde quiera, lleva mayúscula. Luego los nombres propios. Sonia, José, Carlos, eso va en mayúscula. Los nombres de lugares van en mayúscula. Pero doctor, si no va al inicio de la oración, entonces no va con mayúscula. Ah, ok. Thank you. Thank you. Thank you very much. Ok, chicos, vamos a parar acá. ¿Ya le tomaron captura a esto? Yes. Little drawings. Let's go. And we're going to stop here. Paso asistencia súper rápido porque ya es la hora. Lastimosamente. Armando José Garméndez. Liseida. Carlos. Here. Cindy. Dalia. Elmi. Dilcia. Presente. Douglas. Arturo. Douglas Arturo. Hola. Eliana Lizeth. Eliana Elizabeth. Present. Elsa Janet. Present. José Alexander. Present. Juan Francisco. Present. Karen Lizeth. Present. Katiel Mayre. Karen, presente. Perdón. Present. ¿A quién mencioné? Katiel, present. Okay, gracias, Katiel. Kelly Erika. Present. Kelvin Giovanni. Salvador Eduardo, Sara Abigail, Sonia Maribel. Present, teacher. Okay, thank you so much. So we got the attendance, guys, se me trabó el cel, dice. Okay, Kathleen, thank you. Now, este día le corresponde a Delmi Escobar, que nos ha presentado a clases. Si alguien se quiere quedar, con mucho gusto se puede quedar si tienen preguntas, okay? Los demás nos podemos desconectar. Pasen buena noche. Have a beautiful night. Okay, bye. Bye. Good night. ¿Tiene preguntas, Douglas? Lo vi con intención de pregunta. Sí, pero no es tan importante. Solo es cuestión de las tareas, pero... Diga. Solamente quería... Yo ya completé las 100 y solo quería que corroborara en su... Claro, en su que ya es. Claro. Mañana nos dice, por favor. Bye. Está bien. Si no, ahorita se las podía ver. Las suyas. Permítame, ya estoy entrando. Vamos a ver el chat. Un momento. El señor Douglas tiene cero. No, permítame. Douglas. ¿Dónde está Douglas? Sí, ya tiene 100 y tiene 8 en la tarea de la semana 2. Muy bien. Excelente. Yes. Okay, guys, have a beautiful night. Bye-bye. Bye. Bye.